¿Qué pasó, Fray? ¿Qué pasó, Regis? Diego. Vengo del live de Canfor. Estuvo rico, ¿no? Te viniste rico, mi amor. Ya te caché, se suponía que estábamos a dieta. ¿Qué estás tomando? ¿Estamos a dieta? Bueno, no estoy a dieta así estricta, pero estoy tomando agua de Jamaica. Agüita de Jamaica. Buen diurético. Ya no alcancé a verte por Instagram. No importa, Jimmy. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, tengan todos ustedes, tío, joder, verdad, qué buena onda, padre, no más, carnal. ¿Qué pasó, Castellán? ¿Cómo estás? How are ya? ¿Escucha bien? O yo lo escuché muy fuerte. O ya estoy viejo para. Bueno, sí, también ya estoy viejo para los videojuegos, pero. Pero como que lo escuché muy fuerte, tú. Oye, como que sí se me hizo muy fuerte, güey. Déjame acomodar esta madre. Ahora resulta. Mira. Empieza la jornada 4 de la Liga MX. ¿Cuáles son sus pronósticos? No sé quién va contra quién. Solo sé que mi Cruz Azul va contra el Toluca y la gente del Toluca nos quiere ganar, cabrón. Carlos, gracias por las estrellas. Siempre me dices lo mismo. Pero me metió por llegar tarde. Estaba viendo a una muchacha con poca ropa jugando Fortnite. Pero ya andamos aquí. No te culpo, no te culpo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 4:48 de la tarde. Puebla le pega al Tigres al rato. Los poblanos son padres de los del norte. Ah, cabrón. ¿Y eso? ¿Y esa pinche confianza? Y no bueno, señores, ¿no? Como dice el Isra. No bueno. No bueno, cojones, ¿no? ¿De qué era tu sándwich? Era de pechuga de pavo. Un poco de pechuga de pavo. Un poco de. Ábreme, déjenme compartir. Ya me acordé qué iba a hacer. Estaba, ¿qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué dije que iba a ser? Hoy subí un nuevo video al canal de YouTube. No es un video de juegos. Es un video. De lo que según hago antes de streamear. Ya lo compartí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? ¿Antojo de una Big Mac de McDonald's, doctor? Sí, una Big Mac para desaparecer ese antojo. ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¿Cómo? Espera. Vamos a jugar a la casa de Ubaldo.
Gracias, Fry, por hacerte colaborador. Bienvenido, muchas gracias. Se ha convertido en colaborador. Órale, es la primera vez que eres colaborador, ¿verdad? De la página. Muchas gracias. ¿Para cuándo video después del stream? Después, no, me... Fíjate que... Pendejamente... Esa camarita me la acabo de comprar. Y... Pendejamente me compré un... Como un stick. Sí, se le llama así, como un stick. Un palo para sostener la cámara. Pero me lo compré como... El más grande que hay. Según para que acá tus tomas sean más mamonas y así. Y este... Pero... me hubiera convenido, y es lo que voy a hacer después, me hubiera convenido comprarme mejor un stick más chico, y ese stick son el típico stick que se hace tripié, o sea, que lo puedes usar como selfie stick, o lo puedes usar como tripié y ahí poner tu cámara. Yo creo que me voy a comprar ese, y yo creo que igual podemos hacer otro video, como, no sé, de algo. ¿Qué hago los fines de semana, no? ¿Qué hago mientras pienso en ti? ¿Qué hago cuando no tengo ganas de ver a Carla Kush? Hasta se me antojó una Big Mac. Se te antojó una Big Mac de McDonald's, doctor. Y un video de cuando vas a salpicarte los cachetes al baño. Un vi que haga un tutorial de cómo. No puedo, güey. Yo también me vengo. Rápido. ¿Qué hago cuando recuerdo tus brazos y no estás conmigo, muñequita? ¿Sí viste que volvieron las voces de los Simpson? Seguro ya te dijeron antes, pero están haciendo una fiesta en referencias de MX aún más de antes. He visto... Perfect. The smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business and get the files. He visto... Como sigo muchas páginas de los Simpson en Instagram... He visto mucho de ese tema de las referencias que están haciendo en los capítulos nuevos de la temporada 32. No me he puesto a ver ningún capítulo porque ya no tengo Disney Plus. Solamente tenemos Disney Plus con la cuenta de mi hermana en la tele de abajo. Pero yo la tele de la sala no la uso para nada. Entonces, ya un día de estos lo haré. Un día de estos me bajaré. Compraré unas palomitas y me pondré a ver la temporada 32, a ver qué tal está con eso de las nuevas, bueno, de las voces originales. I don't want a full stomach for the stuff I have to do. Another time. Okay, man. We shall do something another time. Yo le presté mis juegos de GTA a una chica que me gustaba y ya no me los dio. Volví a soñar contigo, pero ahora fue un poco más intenso. Estábamos en una casa preparando la cena cuando de repente una fuerza sexual te poseyó y me tiraste al sillón y yo te pedía que te detuvieras, pero me decías que papá oso necesitaba su miel. Juan, gracias por las estrellas. ¿Qué pasa, mi para? 1, 2, 3, 4. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. Mira este cabrón. Mira este cabrón. ¿Ya andas con la jamona? ¡Ay, si te la vas a llevar, papá! Bueno, está bien, no te voy a robar a ti porque se llevó a la jamona, güey. Ah, no mames. Ah, sí, pendejo. Come on,
You know the drill, Hardman. Get out of there. Bueno, pues aquí sí se puede marcar y te da como una ruta, ¿no? Le paso mi cuenta de Disney. KingdomGaming@gmail.com. Password, el crew rule 34-60. Ah, qué chido, qué buen pedo. Gracias por las estrellas, ¿no? Y Juan. Y Juan también, gracias. Y Juan. Lo voy a dejar aquí en la cebra, güey, para que se lo lleve la grúa. Van a un entierro. Van a una junta de ombligos esos dos cabrones. Rondo, you want blood clot, cause I don't even bomb a clot rate, stop, you know. Stop speaking that gibberish. Fuck bomb a clot, pussy old girl, you know this? Whoa. Fuck you. Hey, yo. Oh, hey, hey. Tranquilo, hey. Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time and put the heat on me. I know they did. All right, all right, all right. Well, so under my fault to the Rasta. Under my blood clot. Well, not Jacob. Hey. Don't come in on my face. All right. You better hope Nico can make this right for you then. Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta. Nico, go do this first job for him. Así se peleaban mis papás cuando estábamos. Ya salió Ana. Ve al antiguo hospital y trae. ¿Qué? ¿La qué? Vamos allá. Vamos al antiguo hospital. Oh, que la chingada. Ah, no, mira, mira. Hey, where you going, man? We're going to prison. Soy yo, o creo que este GTA tiene mejores animaciones de peatones que el 5. No lo sé. Yo creo que es que en su momento, ¿no? O sea, como que no sé. Como que todo era bueno en su momento. O sea, todos los GTA han cumplido con un estándar de calidad muy cabrón. Es que sí. Hay cosas de este GTA que están más chidas que el 5, pero creo que el 5 está mucho más completo. Polvo puro, the best, man. You're an American now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. Encuentra las drogas en el hospital y despacha a cualquiera que se cruce contigo. A ver, espérame. Es que esta madre. Pedos con. Para controlar el scroll. O sea, si el scroll lo dejo apuntado en la página de Facebook, empieza a scrollar hacia arriba el chat y ya no los leo. Es un pedo raro. Ella, ¿eh? De hecho. Abatidos dos, amor. Abatido otro amor. Cuidado amor, no sé dónde están. ¿Tiene suave?
lo había visto. Verga, no tengo chaleco. Huevo, agarrando el pixel. La Uzi, güey. Ese güey está un toque. ¿Qué pasó, Kai? Gracias por las estrellas. Mamá huevo. Mamá huevo. Headshot. Headshot. Ah, mira, aquí hay un pinche botiquín. Paso. Enjoy the last few seconds of your life, cabrón. Cállate. Al sonido, así es como si te hubiera explotado. Huevo, dinerito. Al OnlyFans. ¡Cállate! A huevo. Agarramos la coca. Tengo chaleco. Traigo escudos, amor. El GTA es vida. Este 2035 espero con ansias el 6. I've got this stuff. Ya con nietos. ¿No le llama la atención la exploración urbana para contenido? Fíjate que no, pero mi papá ve muchos videos de exploración urbana, güey. Uy, cuidado. Ya llegó la policía. Y ahora, ¿me puedo ir por el otro lado? Oh, güey, creo que tengo... Creo que tengo que salir... ¿Dónde tengo que salir, güey? ¿Por dónde entré? Sí, ¿no? Oh. ¿Dónde vas? ¡Me dispara! ¡Ah! Que llegué en taxi aquí, ¿verdad? ¡Ah! Mames, ya me poncharon la llanta acá. Huevo.
¿Y ahora? ¡Quítate, quítate, hermano! ¡Mames, es cerrada! ¡Ah! ¡No me van a agarrar vivo! ¡Eso nunca lo permitiré! Pendejos, todavía respetando los semáforos. Mami, que no me quiere ir una pinche balacera. Esto me recuerda. Esto me recuerda a una persecución en San Andrés. Vamos, aquí está más difícil, güey. De manejar. Vamos allá. ¿Qué pasó, Saboreros por las Estrellas? 100% Cruz Azul. ¿Cómo estás, Saúl? Mames. Verga, ¿por dónde me voy? Gabriel, gracias por las estrellas. Mames, cómo recto se escapó, weón. ¿Por dónde? No sé, güey. Ya no están buscando. ¿Puedo hacer esto? I lost the heat. Where are you? Cheers, fine. I'm with some fuckers in Noir. Get your known, Nico. This be some strange shit. Me vendieron. Turn. Turn to the right. Turn to the left. Mira, 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 parece que estamos manejando en la nieve, cabrón. Este es como... como el único punto malo, ¿no? Del juego que...
Que el control de los carros sí está muy cabrón. Mamaron los Yankees. Ah, cabrón. Mamaron los Yankees. Sí, güey, sí dolió la derrota de ayer, eh. Sí fue dolorosa, güey. La neta, bro. Pero estuvo bien chingón el juego de ayer, la neta. O sea, con todo y que le rompieron su madre. No mames, el campo estaba súper chingón, estaba bien bonito. Decía una página de memes de MLB que... Mames, con este güey hay que frenar 5 horas antes. Que para la próxima hicieran... un juego de béisbol en el solar donde jugaba los morritos de la película de Nuestra Pandilla. Es que también tú, hijo. Tristeza ver a Messi con otra camiseta. ¿Qué pasó, Zayan? ¿Te gustaron los uniformes de los Yankees? Estaban, pero estaban... distintos, ¿no? Diferentes. El de los White Sox se me hizo más chingón. Se me hizo más padre. Caso. Su palabra está mal. ¿Qué es la chica? Soy bien malo para usar el GPS. Por fin, Jacob. Jacob, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, me think me know the eat that come from in a king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. Now, I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. No, don't make this harder for me. You're about to take down Elizabeta. Lo rica que estás, mamita. I don't fucking believe this. Listen. ¿Qué? I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. ¿Cómo? Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Pero yo también diría algo similar. Hola. You mean to say you're going to let us off just like that? Not now, go on. Chicas, a tu madre, tú y tu pinche novio. Cruz Azul. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. ¿Cómo? O sea que ni siquiera me necesito. ¿Cómo? Sayan, gracias por las estrellas. 82 Amhart, tío. No entendí. Salvar. Huevo, ya estoy haciendo las misiones más sin chinga, eh. Más en chinga, más en chinga, más en chinga. Ahora hay que ir a la entrevista. Y ahora yo te pregunto, ¿valió la pena?
¿Cuándo haces stream con los noobs? No tengo día, no hay día. No hay día de stream con los noobs. Solamente se anuncia el mismo día, unas horas antes. Típico de Virgo. Una misión por ahora, en media hora. Bueno, sí. Bueno, no, llevo como 20 minutos jugando. ¡100% Cruz Azul! Ya vi el video de YouTube. Te faltó mencionar que te pones tu short para no enseñar los calzones. Hay un morro, hay un güey, un chavo que juega en calzones, ¿no? Ah, pero tiene como una cámara así de arriba. No sé qué juega. No sé si juega Free Fire o algo juega, así como populachón. Y y el morro sí sale sin calzones, güey. Y su cuarto está tirado, así como que se ve, como que quiere dar ese aspecto, o no sé si así sea su vida, pero como que quiere dar ese aspecto de, como de que, no sé, como de vagabundo, no sé. Was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along, and now I'm paying for it. Niska, there was always something funky about her. I'm real sorry. Chale, wa. 100% Cruz Azul. O sea que nunca fue cierto que nos queríamos ligar. Ay, chiquito. Ay, mami. Me la llevo, a ver si puedo. Ah, pendejo, apreté la F en lugar de la G. Ya es viernes, ya es hora de tragar cagada. ¿Qué vas a comer, güey? Pélame, ¿no me vas a pelar? En la chichi para que se te quite. Pélame, ay, te haces la muy interesante. Como si no te gustara lo que a todos les gusta. El dinero. ¿Te gusta la lana? Sí, ¿te gusta la lana? How did the interview go? Is it done? Shit, something came up. I didn't make it. But maybe they'll schedule another one. They fucking better. Ay, verga, ya no. ¿Ya no? Pues, entonces, ¿qué hago? Pues esto, ¿no? ¡Ah, madre! ¿Cómo chingan, eh? Goldberg ha cambiado la entrevista esta tarde a las 6. ¿Ok? Mensajes. Lucy. Lee sobre tu cita sexy. Esa mierda decía que parecías mayor, tienes que curártelo, tronco. Además en fotos todo el rato, no te avergüences de tener aspecto estupendo. Seguro si está raro, ¿no? Estás muerto, no quiero tener que llamar a tu madre. Si sigues respirando, vamos a dar una vuelta. Roman. Luego, güey, no me estoy chingando.
Órale, cabrona, métete. ¿A poco no te gusta la lana? Hey, man, this is getting out of control. Despídete bien, estás bien bonita, amiga. ¿So? So I'm gonna go to prison for a long time. Gracias, Oscar, por las estrellas. Not me. Whatever. El whatever. Who is it? It's the streets, man. Okay, hold on. All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now word out, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, OJ, you catching this? Rolling. Is this, Manny, for fuck's sake? The streets have spoken. Now leave my people alone. You, Nico. What are you doing here? No, mami. Oh! I am not in the mood for this right now. Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor and broker who can help. Come on. Let's put him in my car. Cuerpo de voz, no mames, cuerpo de voz eres cabrona, Llévale los cuerpos al médico. ¿Para qué si ya? Esa mujer salió bien fiera. Uy, peligro con la fiera. ¡Peligro! ¡Uy! Verga. A ver, deja ver si pasa el tag. O no pasó. Apago. ¿Qué clase de Catalina es esta? Oye, sí, es que no mames, están bien alteradas las mujeres en los GTA. No hay una así linda, bonita. Ah, no, ninguna, ¿ah? Porque también la otra, ¿cómo se llama? La otra también le gusta jalarle, ¿no? Es más mala que Teresa. Teresa. Of course. Seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No. Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. Yeah, gonna help a lot of folks. He's been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Vamos, van a vender sus órganos, güey. Periódicos. ¿Quién vende periódicos? Ah, este güey. ¡20
Véndame un chesco, jefe. A ver si cobra una Yoli. Si cobra una Yoli, por favor. Mira esta. Hola amiga, ¿te quieres ganar $500? Estás medio encorvadita. ¿What? ¡Corran! ¡Aventura R15! Solo los de GNP, cuando hay golizas en la liga, hay que sacar los órganos de... ¿Conocen un buen banco de órganos esos güeyes? Gracias por las estrellas, Castellán. Avisa antes, me está zumbando el oído. A ver, vamos a... Nada más deja que pase el peligro. Ya, ya pasó. Qué ver. You me did some work for Elizabeth Torres together? You mean I saved your ass? Well, if I'd have known it was such a big deal to you, I would have asked you to let them kill me. Anyway, if you're in need of extra funds, I'm in need of a good man. Come over to Mama's on Savannah Avenue. El dinero es dinero, dinero, dinero. Si, si es dinero, güey. Ay, mira, mira, mira estos. Patotas. Esa de cabello rojo se parecía. Pero en flaca, ¿no? ¿Has jugado la campaña de GTA? Sí. Sí, sí jugué la campaña de GTA. Sí, sí la jugué. La jugué hace como 3 meses, yo creo. 3-4 meses y sí lo acabé. Y todo está chido, a mí me gusta. Ya lo acabé 2 veces. Punto de salir del jale. ¿Qué tal, Dora? Vamos por las estrellas. Con que el jale. ¿Mañana vas a ver Triple Manía o ya no ve las luchas? Pues ya no las veo así asiduamente. Pero pues a ver si no se me olvida y a ver si busco, encuentro un link donde lo pasen o... O no sé cómo vaya a estar el pedo de la transmisión. Gracias por las estrellas. Permítame. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me the love, man. Whoa, hug enough, time. All right. Whoa, whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right?
Too much Bulljerk testosterone up the ass? Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers, come on now. Let's go show some people just how we roll. Yeah, all right. Come on, get in. ¿No has jugado el de Hey Tony? Sí, también ya lo jugué. También ese ya lo acabé. En stream ya acabé ese y el otro, el de Johnny, el de las motos. I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes, I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on, let's roll, bitches! Woo! Y el Horizon Zero. Ese ahí lo tengo, güey, en el Play. Ese ahí lo tengo en el Play, ni siquiera lo he abierto. Pero mucha gente me dijo, bájalo, descárgalo, güey. Tú sabes del puertorriqueño y el que le gusta la velocidad. Está bien, vergas, deberías echártelo. Ok. Lo voy a echar. Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying the town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? También me falta el Uncharted 3. ¡Oh! Y el 4. No cellulite and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. ¿A quién se va a echar a el Horizon Zero, Zero Dawn, ¿no? ¿Se llama? ¿O cómo se llama? Ah, este ya no sirve entonces. The Last of Us sí lo acabó, sí. Acabé los dos. Pumping the sounds, riding shotgun, while my boy Nico pulls off some badass Red Army, pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our stop? Here we be. You ready to feel the cheese? Whoa! The skin looks really rough, man. You had some help? A little botulism special there? I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine. Replemanía a las 8 por Space. Igual me parece que por Facebook. ¡Ah, ¡Oh, ese güey no mames! Se volteó bien cabrón, güey. Ay. Ok, en Space. No sé si tengo ese canal. Quiero suponer que sí. Can touch us up here.
Ay, güey. This is where we belong. First place. All eyes are on us, Nikki. Evo. Me salí. No. 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 It's a state of mind, man. Hit the shit. Hit it. No, mami. Give it 110%. Give it. Come on, kid. No mames, y ya me faltaba, era el último. Fuck, man. This shit is rigged. That didn't count as a race. We'll come back another time to really show them how we fucking roll. See you later then. No lo puedo creer. No puede ser, Dios mío, no puede ser. Después de 5 meses regreso aquí contigo, bebé, gracias. No mames, pero... Pero déjenme un coche aquí, no sean... Pasa, pendejo, me diste. Es por las estrellas, Dora. Hey, Nikki, just gonna hit this guy up. Stevie, you serious hunk of lady killing muscle? Me and a friend need to borrow your car, the sweet one. It'll be cool, baby. Ice cool. Oh, you know Brucey. What? Outside? Alright, great. Stay strapped, bro. Your friend is fine with us taking it? Doesn't think we're going to trash it or nothing? Stevie knows that he can trust Brucey with anything. He'll look after shit. Trust Brucey with anything but your girlfriend, man. Then you can't be so sure he'll look after her. At least not the way you want her to be looked after. You get what I mean? You know? That's real cool, Brucey. No, I'm just joking, man. Brucey wouldn't fuck another man's bitch. He's got too many women after him already to waste his time with taking pussy. That's good to know. I'll definitely ask you to chaperone any girlfriend of mine. Who are you kidding, Nikki? You and me aren't girlfriend types. We see bitches, but we can't get tied down. We gotta get out there, bro. Spread our seed in as many fields as we can. I don't know. If I met the right girl sometime. That's what I say when people ask me if the juice has given me funny balls, you know? How could I be able to get with so many chicks if my balls were funny? Come on, man, think about it. Bro, yeah, I don't need to think about your balls. I'm cool. You have arrived. Te subes en chica, Brucey, porque si no nos agarra la patrulla, güey. ¡Unos cabrón! Pendejo, voy al revés. Some faith in me, Brucey. There's no other place than first, Nikki. The rest of that shit don't count, okay? I got the best body. I get the hottest pussy. I ride the flyest cars. I'm number one, man. I'll burn your village and eat your children. I'm fucking intense, man. Yeah, intense is the word.
¡No mames! Here we be. You ready to feel the cheese? Whoa! The skin looks really rough, man. You had some help? Opa, special hair? I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine. Déjalo, déjalo. Ahora sí, güey, a ganar. Ya valió verga. Oh, oh. Las telarañas por las estrellas. Oh. Oh. Oh, mames, este pendejo y yo. Mames, me pasó de todo aquí, eh. Porque no los alcanzo. ¡Vamos! ¡No mames! En la mera recta, güey. Take me back to my apartment, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights now. You know what, Nico? Sobreviví a la AstraZeneca. Ahora nada más me siento. ¿Qué sientes, Ponce? Ya no te leí, güey. I thought it belonged to Steve. Fuck Steve. You are the man, man. You are number one. You won this shit anyway. I'll give Steve the bitch. The bitch don't work no good. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only. Read my lips. I'm a winner. And when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Me le dio traje de oso. Voy a la despedida de soltera de mi prima. An entrepreneur. I make shit happen. But you seem kind of legit. Why you need guys killed? ¿Qué te pasa, cabrón? Have you seen my delts? That shit is as legitimate as it gets. What about these guys you need killed? Fuck, Nicky. You know Brucey. He's number one. It's lonely at the top. Sometimes the juice, it just takes control. Okay, red mist descends, and I... Nicky, I feel like we really bonded back there. I'm close to you, man. You let me inside. Como crudo, como si me hubiera puesto una peda destructiva en Bull. Después de la vacuna siento menos potente en la selección. Como crudo. Bueno, pues nada más. Que hay gente que, o sea, comúnmente la reacción es después de que te la ponen, como a las horas, o como me pasó a mí, que yo reaccioné hasta en la noche. Me empecé a sentir mal, me empecé a sentir enfermo. Me empecé a sentir como calentura, dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Como cuerpo cortado, haz de cuenta. Y bueno, cuerpo cortado, de hecho.
Y ya todo el día siguiente, o sea, empecé a sentir síntomas como a las... Yo me vacuné como a las 4, 3 y media, 4 de la tarde me vacuné. A las 11 me empecé a sentir así. Y ya me sentía, me dolía el brazo, me empezó a doler el brazo en la noche. Y ya todo el sábado así me sentía de la chingada, me sentía mal. Así de, güey, me voy a enfermar. Y justamente llegando a las 11 de la noche del sábado, así, ¡pum! O sea, empecé a sudar mucho, sudé un chingo y ya, desapareció el dolor de cabeza. Solamente me quedó un poquito de dolor de brazo al otro día. Y ya, desapareció, o sea, el cuerpo ya lo empecé a sentir un poco mejor. Y ya, eso fue todo. O sea, nada más un día tuve que soportar como sentirme así mal. Lo que sí fue el brazo, o sea, no lo podía subir así. Me dolía, güey. Me dolía muy cabrón. Hasta el lunes ya más o menos podía mover el brazo así con normalidad, sin molestia. ¡Aguas! Gracias a Dios nos tocó en el brazo izquierdo. Eso sí. Agradécele a Diosito. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Ho-ho, there he is. Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico. Introduce us. Fucking generate from some armpit in Eastern Europe. Ya se vacunaron tus papás con la segunda dosis. Igual los míos esta semana también, Dora. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though. She don't put out, which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Yo le batallaba para limpiarse. No, me limpio con la derecha. No? Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. We've got business out at the docks in Algonquin. Where's your car, man? We need a car. Okay, there's a ship coming in, and we're the welcoming party. Who are we welcoming, and what have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east, but we don't know what it is that they're bringing in, exactly. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust... Hola, oh! Perdón, güey. Vente, vente, güey. No mames. Ay, qué pedo. Ay, me sale. Ajá. Pero siente el dolor en el brazo. Fíjate que mi mamá nada más sintió dolor en el brazo. Y y ya, leve. Mi papá no tuvo síntomas. One thing you can rely on him Yo sí me limpio con la izquierda, está difícil. Small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is Pobrecito. Tiene su colita sucia. Tiene el culo sucio. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said,
No mames, ¿cómo dejé el carro, güey? Se ajusta en la medida donde no puedo maniobrar. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chased European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. You know, a male bonding about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Here we are. What's the plan? We get up on the roof of that warehouse. Vuelo a Seu. So we can scope that shit out. Stick to me, man. Sí, guajalo. Sí, ya me imagino el olor, güey. No está chido. Vamos, pinche Bruce, que nos van a matar, güey. Todo a mí, pendejo. Follow me, Nico. This place really wasn't made with us criminals in mind. Ya me voy al gym, al rato lo veo. Órale, güey. Que vaya bien, güey. Que hagas muchas repeticiones, verga, güey. Van a matar. ¡Ah! ¡Oh! Aguanten. ¡Aguanten! This is where the deal's meant to be going down. And here's the boat, right on time. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Mets de Nueva York. How do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. No mames, que tengo que robar el camión, güey. You gotta jump down there to get at him, man. Ya está, güey. Ahora sí, bajo con calma, güey. Bajo con calma. Ay. Ahora sí. Yeah.
pues vámonos, güey. Si uno hace bolita, se va a convertir en un conejito. Puede ser. All right, Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster off of Union Drive West. No mames, ah. No mames. No. Al fin salí del jale, pendejo. Oye, ¿qué te pasa? Tranquila, don. Hasta parece que me lo estás diciendo a mí. Respeto al que le gusta la velocidad. Está bien, Dora, ¿eh? Respétame, porque yo... A mí me gusta la velocidad. Y yo la controlo. Tú no controlas la velocidad porque ha de ser... Es muy difícil. Así que respétame, por... Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy, Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. You work for these Mick bastards? Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. ¿Cómo se queda? Este güey es como un Faisy, pero en drogas, ¿no? Ahora sí, ya es la entrevista. A boxes. ¿Cómo controlas ese pedo? Esto era la entrevista. So can you take me to Amity? I'll take the long way. Verga. Ay, amigos. Estoy muriendo. ¿Por qué no vas al columpio bugueado del GTA 4? 100% Cruz Azul. No sabía que existía. No lo conozco. Tengo que ir a Perseus.
I just need one more fix. Hey! Hey, where you going, man? I want to go. Gracias por las estrellas, Dora. Verga, tengo bien poquita vida. Hello, thank you for visiting Perseus. Ah, huevo, ¿a poco no me veo bien ver? That really suits you. Brings out your eyes. ¿Cómo me? I think I can see where. Nicky, you animal. Gracias por las estrellas, Eduardo. The other day, want a rematch. They liked your shit, man. Cool, I guess. Anytime you want a race, give me a call and I'll hit you up with a location. Peace, man. Creo que los zapatos. ¿Cómo lo hago para los zapatos? Ah, aquí está. Eso. I've got one of those myself. Thanks for shopping at Perseus. Thanks for shopping at Perseus. ¿Qué la chinga? ¿Cómo llaman, eh? I hear about you running with Patrick McQuarrie now these days. He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. Aquí no hay Pixie y Pexi. Creo que no. ¿Hay Pixie y Pexi aquí? Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brothers. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. That asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCrearys. Be careful what you wish for. Over here! Ahora sí. So where to? No, ma. Ah, sí, sí. Ah, no, no. Okay, then. Ah, sí, sí. Ah, no, no. Pensé que sí había, pero no. No mames, ya se terminó otra vez la entrevista, güey. Here we are, then. Thank you. Ah, no mames, con comerte uno ya te sube toda la vida. No, es que estos juegos ya son más realistas, güey. Ah, no mames, ah, me atropellé. Y ahora vamos a ir a las armas. Y después de las armas, Nico, you pick up. It's been a time since we spoke. Let's play darts. No, me estoy chingando, pinche Roman.
Que por tu culpa estoy metido en pedos. Blindaje. ¿Dónde es la salida? Ahora. Oh, que la... Bueno, pues ahora me llevas, güey. I'm robbing you. I don't want to kill you. Coming. Where you go? Con Wayne, llévame. Digo, con Dwayne. Saludos desde San Luis Potosí. Michoacán simule... Oh, que la verga. Nico, the shit went down with those guys in Bohan. Elizabeth's doing a bid. I think she might have killed Manny. Really? Good thing you haven't been hanging around with them too much. The shit is fucked up. I'm sorry for getting you involved. Don't worry about it. You've got enough on your plate looking after Roman. See you soon. Oye, Nico, vamos a jugar con los noobs. Cuelga. I go no further. You pay now. Dwayne? Sup, man. Sup. Not much. How are you doing? Habla como el chef de South Park. I can't cope no more, man. Domina San Luis Potosí. Vamos a jugar Left 4 Dead. I'm sure it was. Fuck it, man. Orally? Fuck it all. Fuck it all. I used to have everything. I used to run uptown. Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey. Let's get it back. No. I can't, man. I ain't got the energy no more. I've been stabbed in the back too many fucking times. I mean, there's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit. Real gentleman's place. It's called the Triangle Club on Drill Street in Bohan. I'm talking real class, you know what I'm saying? But when I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. No problem. Man, you the real deal. Eres la leche, joder. Big time. But we'll talk about that later. Man, you the truth. ¡Taxi! Hey, where you going, man? So, can you take me to Bronco Street, yeah? You... O sea, el capítulo de la Rosa de Guadalupe donde sale el morrito que le va al San Luis. Here we are, man. End of the line. Great, thanks. A ver, vamos al pelódromo. A ver qué hay. ¡Ah! Ya te disparé en una chichi. ¿Estás bien? Qué bueno. No se admiten armas en el club. ¿Qué pasó, hermano? Gracias, carnal. Mira, ahí andan las cabroncitas. Where's Jose, man? He's in the back, but he don't want to be troubled. You know how he needs to concentrate when he's counting up that money.
Me dio risa. No es de risa. Mira, I'm trying to come back here. There ain't no refunds on lap dances. I got a piece back here. It ain't worth it. Verga, aquí estaba. A dormir. Nobody's going to be partying up in your club. El consumo mínimo es de 2,000 pesos. Cae balaseado. A huevo, ese club ya es de dueño. Es como mío, pero se lo damos a Dwayne. Ya, voy trajeado ahora sí. ¿Qué prota de GTA le cae mejor? CJ dice. Yo creo que sí, CJ. Michael a mí me cae bien. Me cae muy bien Michael. Tengo sueño, no sé por qué. Si no he hecho ejercicio hoy. Sebastián. CJ adicto a... CJ porque es adicto a la velocidad, me cae muy bien. Vente, te arrullo en mis brazos y dormimos. Ay, qué rico, mi amor. Sí, qué rico, qué rico. ¿Y me vas a dar un abrazo de tamalito, bebé, con la carnita dentro? What's up, money? Not much. How are you? Chilling. It's all good. Chilling. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. I give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No.
Some motherfuckers been calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you'll need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter. Tirando Bol, episodio 240. What does he look like? Well, con Nico Bellic. And he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eyes. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down there. Take a photo. Send it to me. I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Ve a las canchas de baloncesto y reta al güey más cabrón de la cuadra. Y jueguen reloj. ¿Ustedes llegaron a jugar reloj en una cancha de básquet? Traders ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. ¿Así? My bad, my dude, excuse me. Hot dog, hot dog. Smell my hot dog. Oh my gosh. Full HD. La cámara. Ese no es Marlon, hay otro grupo. Chinga. Si nada más son esos, ¿no? Se ven todos. Mejor tómese una selfie para que se vea mejor el HD. Este todavía no tenía para selfie.
Güey, ¿no es? ¿Qué pedo? ¿Qué otro grupo, güey? Sí, me voy a acercar. O sea, ¿esos no son? Porque me decía que esos, ¿no? Ah, la otra cancha. Adiós, carnal. ¿Ya ves por andarle jugando al verga? Necesito un taxi. I need a cab. ¿Ya ves, güey, por andar vendiendo motita, güey, ahí en la secu? Lo que te pasa, güey. No, güey, muy mal, güey. No deberían vender motita, güey, los chavos. Cabrón. Llévame a mi entrevista, no quiero manejar. Por fin voy a hacer la entrevista con el abogado. I need a taxi porque cab es en Inglaterra. Ay, qué mamón. It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Welcome to Goldberg, Ligner and Scheister, sir. Hola, Novis. Me da dos motas para allí. Mr. Bellic, welcome. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Goldberg, el luchador, también es abogado. ¿Cómo iba la canción de Goldberg? Would you please follow me, Mr. Bellic? Sure. Sure, sure. Sure, I'm following you. Following you. I'm following you. Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. Do you think he'll like me? No. He's just in here. Don't be nervous. He doesn't bite. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance.
I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Su china. Su silla rechina cuando se la jala. So, you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. A guy who looks at the world, sees problems, and tries to fix them. Estrellas, ¿no? Sure. My problem is that people don't notice the decay in society. They leave the decay alone, and soon it's too late, so you have to pull the whole tooth. Yeah? I am the guy who goes around shaking people. For people, read society, read City Hall. I shake them, and I say floss. Get rid of the rotting flesh stuck in your teeth. Prevent decay. Mouthwash, you hear me? There's this cop. Good cop, but he thinks he's above the law. He's not. You wanna know why? Because the law is clear. I'm gonna crush him into dust. No one is above my judgment. You understand me? Okay. Here at GLNS, we're pushing things to the limit. We're on the front line, young man. A man I was recently with in this office, in this very room, was murdered. You gotta fight for what is just in this world. You do. Anyway, give me an example of some time where you've worked as part of a team. I work alone. Okay. Hello? So, are you going to expand on that, or are you just going to hang around like a chump? You're just a waste of space, aren't you? No me puedo levantar. Security, get in here, we've got a problem. No me puedo levantar, ¿por qué? You're standing. That's a power play. I like it. Modupe, get in here. Would you remove this gentleman from the building? He's wasting my time. And while you're at it, take a look in the can, will you? I think I blocked it up pretty good. This is crap. Don't be a prick. Make me finish you off. Oh, no mames, este pendejo estaba acá atrás de mí. No puedo salir por aquí. ¿Por qué me dijeron que por las ventanas y no puedo salir por aquí? Se va a poner feo. No mames, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué pendejo? No mames, no mames. Ay. ¡Vámonos!
Yo voy todo periférico, no hay salida, güey. Métete para adentro. Como Central Park. No mames. Le iba a quitar su puesto al de los hochos, pero no tiene la culpa de mis pendejadas. Vamos. Pido. Nada más me escondo de la poli y me chingo un escort, güey. Cae de madre. A huevo, güey. ¡Ay, Dios! ¿Cuál es su cansancio? Su canción cristiana favorita. Canción cristiana favorita. I don't know. Taxi, taxi. Último llamado a boxes, tires el alerón dañado. Here are the files. Great. Peace at last. I feel cleansed. You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him. He's done. Whoa, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. ¿Usted ha practicado parkour? No, porque esta parte de aquí que se utiliza muy cabrón, nunca la trabajé bien, la tengo muy débil. La pipí, cabrón. Thank you.
taxi. ¿Qué parte tiene bien trabajada? Pues ahorita ninguna. Pero en mis tiempos, las piernas las tenía bien trabajadas. No tenía piernas de mamado. Es que los mamados, o sea, tienen como unas pinches piernotas, pero pues se mueven así todos torpezotes, ¿no? Como pingüinos. Pingüinos mamados. Como que caminan hasta así raro. Yo las tenía trabajadas de deportista, de futbolista. Las tenía marcaditas. Estaban fuertes y estaba y mis nalguitas estaban ¿cómo se dice? Firmecitas. Pero ahorita ya no. Sí ganó el azul. No, no ganó. Mañana va a ganar contra el Toluca. Sure, Ma, sure. Yeah, I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've got to go. Love you, too. Good to see you. I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better by any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. Buenas, buenas. So listen, I got something I need you to do. Bueno, dijiste jóvenes. Yo ya no soy un joven. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese, and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? Espabila, tío. He is sin. But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vox site and call me. ¿Qué podría jugar ahorita que termine con el GTA 4? A las 7 dejo de jugar GTA 4. Pero quiero seguir jugando, pero no sé qué jugar. Eurotruck. Where you wanna go? Uranium Street. Who's coming? Okay, here we are, Bucko. Okay.
I'm outside the project. Where is he? He'll be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. Está hecho los soportes que tiene la pared para los controles. Sí, son bastante buenos. Como que te optimizan el espacio de una pared. F1. F1. El Eurotruck también podría ser. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Damn, son, you don't belong around here. Eat me. Cómeme la polla, hijo de la... Sí, pendejo. ¿Sí te crees? ¿Sí? Tú a mí me la pelas, cabrón. Que te quede bien claro toda tu vida. No, tú no haces nada por esa camiseta. Ellos sí. Ustedes no. Ustedes los que están de verde, no. Ellos sí. Ah, cabrón, pues ¿para dónde es? I can go where I like. Shit, I hope you enjoy it. You're going to die, friend. I got the wrong guy. I'm gonna rush him. Let's move. Send him back to the F. Ay, güey, me están dando, no sé de dónde. Mames, creo que voy a valer verga. Stay down. Headshot. Fuck off. Mames. Cabrón, ¿dónde está? Man, you got me. Chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you?
This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? You don't like a younger brother with ambition. Tell you what, I'll reform. I get out the game, get a GED or some shit. Make something of my life. Lo mato. McCreary gonna think I'm dead. What? Lo mato. Come on, boss. Don't kill me, boss. I'm too young to die. Ahora esto va a ser un pedo, ¿eh? Tengo mucha vida. Sí, creo que la cagué. Entonces me está esperando abajo. ¿El taxista me puede llevar? ¡No! Pues se durmieron. Espérate que tal lo dejaron vivo y se robó a Woody. Estos güeyes son bien llevados. ¿Qué pasó, príncipe? ¿Me vas a llevar a donde yo te diga? ¿Está bien? A donde yo te ordene, ahora eres. Ahora eres mía. Me vas a hacer muchos favores Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It is very important that you be there. Goodbye. Me gusta ver más a la vieja. Y ya no haré esta misión. Iré con la vieja. Llévame, padre. Llévame con la vieja. Okay. Where to? ¿Me puedes pedir un tamal por Rappi? Okay,
Look, I'm not in the business of caring about people's feelings, bud. Yeah? Boo fucking who? Hey. Hi. Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. In here. Salute! Eat my ass, buddy! I'm up for the promotion, and you're not! What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellic, quite a file, quite a story. Who are you? FIB? The FIB? Do I look homosexual? Hey! Johnson. Now, you can't always tell who the good guys are. Eres un papi rico, de rajas y una tole de fresa. So are you. Hooray. ¿Tienes tamal de rajas? Mucho gusto, Jacobo. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. ¿En qué mundo le gustaría vivir? ¿En GTA 4 o en Warzone? Welcome to America. Pascal Estala Dejava. En GTA 5. Bushka. Como que está muy cerca la cámara, ¿no? Como que esa toma no se hizo bien. Yo siento. Mami, no hay nadie en las calles. Así. Ah, oye, déjame ver qué voy a ir comiendo tú porque ya me dio hambre. Bueno, todavía no tengo hambre, cabrón, por el sándwich. Pero... mames, yo no sabía eso, que se podía colgar, güey. Es día festivo en GTA. Sí, bueno. Can I take you? A mi destino, por favor. No le gustan los carros. Pues casi no, o sea, me gustan así los comerciales, los normalitos, pero no me clavo así en cosas de carros nada de eso. Pero si el sándwich estaba bien gordo. O sea, estaba gordo pero nutritivo. O sea, tenía pepino, lechuga. Y esa madre, pues, te alimenta, pero no te llena chido. O sea, al poquito tiempo ya te vuelve a dar hambre. Bueno, yo que estoy mal acostumbrado a comer. Me da hambre de gordo, papá. Ay, papá, soy obeso, cárgame. Cárgame, llévame al baño a cagar, papá. Y por ejemplo, ¿en qué si se clava?
Ya que me dice que los carros. Pues me clavo pues en, como en series. Series de película. Series de película. Series de televisión, en películas. Me clavo. Pues ahorita estoy clavado con el béisbol. ¿Qué otra cosa me clavo? Busco información en el ordenador. Vamos a entrar a la web. Entramos a la web. Entramos al correo. No puedo hablar ahora. Mi proxeneta me busca. Quiere que. Que la floja. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street, eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You're acting in the interest of your new... Sí, sí me gusta Subway, Dora, pero no mucho, porque comúnmente me da, me hace hacer mucho del baño. Perdón que te cuente estas cosas tan íntimas, ¿verdad? Pero por eso no lo consumo tanto, porque sí me hace ir al baño muy cabrón. No sé por qué cuando como Subway yo así... Voy al baño, pero... Es exagerado, la neta. Caballero. No sé si se dio cuenta, pero me dio un vergazo. Okay, friend. So can you take me to Mohawk Avenue, yes? ¿A poco? Qué raro, sí. Sí. Me hace como dañito. O sea, me gusta, pero me hace dañito. No sé por qué. Siempre ha sido así. Y me gusta el pinche el Subway de teriyaki. Pollo teriyaki, una madre así, hay uno. Ese me encanta, ese pinche, ese Subway. Pero no lo pido, o sea, lo pido, ¿qué será? Una vez cada dos meses, así. Porque sí me gusta. Pero, pues, mames, me hace ir así, cabrón. Y no me clava Susana. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Consiguió? Ah, tengo que llegar en carro. A ver, tú, préstame tu carro. Préstame tu carro. Mames, un Paco Stanley. Vamos por uno, dice. Hombre. No, hombre, ni que estuviera yo loco. Un sándwich de albóndigas con jamón y tocino, salsa de tomate con ranch. A la madre. ¿Qué tal está el de albóndigas? A mí no me llama nada la atención. I gotta kill him. Oh.
Sabe bien delicioso el de albóndigas. ¿Neta? Mames, un día lo voy a pedir, pero lo voy a compartir con alguien, porque yo creo que si me lo como solo, güey, esa madre me va a hacer explotar. Wey. Ah, no mames, este pendejo sí me hizo estrellarme. Este pendejo, pues no es tan pendejo, ¿no? Porque pues veme, güey, aquí estoy correteándolo y no lo alcanzo. ¿Halo? Mame, no lo alcanzo, güey. No. Se lo comen como la dama y el vagabundo. Pero eso me pasaba desde... Ah, cuando... ¿Se acuerdan que con el crew han contado que cuando ensayaban para los shows iban al Subway a comer y que decía... carne y no sé qué, esa mamada? Ah, bueno. Pues yo llegaba a ir a veces con ellos a verlos ensayar. Y pues íbamos al Subway, ¿no? Y desde, o sea, yo nunca había probado Subway hasta que los conocí a ellos, vaya. Y bueno, hasta que lo conocí por ellos. Y y me acuerdo que igual así pedí Subway y desde la primera vez así me daba así ganas de hacer del baño, cabrón, güey. Mr. Minkoff. Anybody here? Y siempre como que no, nunca lo he tolerado el Subway, pero no sé por qué, no sé si sea por el pan. Y he pedido de diferente pan. Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Yo lo pido sin aderezo. Casi no, a mí no me gusta el aderezo. Muy pocas veces pruebo el aderezo. En algo. Ya sea en una ensalada, ya sea en las alitas. Así, no me gusta el aderezo. Si no hay de otra, pues ya me lo chingo, pero... There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street, eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. No pida pechuga de pollo, dicen que no es pollo. Es polla. El spicy chicken de McDonald's está anal así. Thank you.
¿Por qué las hamburguesas de McDonald's están chiquitas? Parece comida de grande. No, hay unas que sí están normales. Ahora sí, como todo un... matón. En mi motoneta itálica, güey. No, mames, ahora sí me veo bien natural. No mames, no lo voy a alcanzar, güey. No mames, se me está yendo, güey. Si lo hago en la moto, soy la verga. La neta no creo. No mames, ¿por qué se me barrió? Sí, es cierto que los nuggets de McDonald's solo son la cabeza del pollo molida. Verga, con lo rico que saben, es mejor no saber de dónde vienen. Señor, ¿ese carro le pegó? No se preocupe, yo lo alcanzo. Yo le pido el seguro porque a mí también me pegó. Y se hizo bien, güey. No alcanzo, güey. Ah, ya, ya. Listo. Me aseguré de que no viviera, güey. Porque me hizo repetir la misión el cabrón. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, smartass. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. ¿Ya supiste que se rumora que Rockstar hará remaster? Sí, ayer Memo nos estaba contando que...
porque va a haber remasters. Where to? We're going to visit. Muerte por hojuelas de meta. Mejor bésame que mis labios están sucios de salsa valentina. No, carnalito, no, 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 para nada. Eso es que yo te respeto, carnalito. Nico, tell me it weren't you that shot up the strip club in Bohan. You asked me to help out Dwayne. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business. Damn, son, that ain't cool. Oh, vale, verga. Me piden que ayude, no les gusta cómo ayudo. Oh, entonces no lo voy a hacer. Lo vas a jugar también. Pues sí, sí, seguramente sí. Sí, sobre todo por el Vice City, porque ojalá lo. Pues lo remastericen bien, güey. Para que agarre los mandos. Y. Porque el Vice City. Yo siento que es más fácil jugarlo con mando. A ver, pues déjame ver, pendejo. Paki. Jewel Paper. O podemos ir a comer. Vamos al restaurante. To Bart Street. You delivered here. Great, thanks. El taxista tiene cara de. Oye, ¿qué te pasa, güey? De hecho, son píxeles. ¿Qué te enojas? Son píxeles. Can I help you? Sí, mi amor, me puedes dar una mamá. Perdón. No sé qué estaba pensando. Thanks for helping. A ver, ¿habrá funcionado alguien ligar así? He visto un artículo en el Liberty Tree sobre nosotros y las triadas en la lonja cuando estaba buscando a una aficionada sexy en la red. Menudo bajón, tengo que cambiar mi página de inicio. Ah, pues órale, güey, chido. ¿Sabes qué también, güey? ¿Qué prefieres, pizza o hamburguesa? Okay. Yo prefiero pizza. I want to go. Okay, no problem. A veces que a mí la hamburguesa a veces se me antoja por momentos, no se me antoja siempre. No es como que algo que coma regularmente. Antes sí lo hacía más seguido. ¿Dónde es mi piso? Aquí. Vaya. ¿Qué día? No, bro. ¿Qué día, bro? Wow, bro. Fue un día muy F, bro. Estos chavos, ustedes están bien locos, ¿no? No tienen límites. Pues bueno, guys. Pensar en Subway me hizo querer ir a tirarme de cabeza. Pues nos vemos en un ratito. Yo creo que en un ratito. Regreso, pues, porque es viernes y porque, pues, no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que regreso en un ratito y a ver qué jugamos. Puede ser algo con el volante, no lo sé. También se me antoja jugar un ratito Rainbow, pero a ver qué pedo. A ver qué sale. Gracias, Fry, por hacerte colaborador. Adora, a Oscar por las estrellas, a Castellán,
a Noah también, muchas gracias, chicos. Yo los dejo por ahora y los veo en un ratito. Si no han visto el video ahí en el canal de YouTube, pues ahí véanlo. Si ya lo vieron, pues dejen su like y suscríbanse, porque mucha gente ve los videos pero no se suscribe. Muy raro. Yo también hago eso, pero trato siempre de suscribirme. Si algún canal que me gustó su video, aunque sea uno, pues me suscribo ahí, pues, por cualquier cosa. En fin, los dejo, chicos. Voy a comer también porque ya es tarde.